Parece que has dado el paso de empezar en TikTok y necesitas un poco de ayuda para grabar tu primer vídeo. Pues abre la app que empezamos. Para grabar un vídeo en TikTok tienes que entrar en la aplicación y pulsar en el más que hay en el menú inferior, justo en el centro. Bienvenido a la sección de grabación de TikTok. Ojo, antes de dar al botón de grabar puedes configurar muchos aspectos de tu vídeo. Fíjate, empezamos por la parte inferior. Elige la duración del vídeo, 15 segundos, 60 segundos o 3 minutazos, justo encima del botón Rec. Y si vas al menú inferior también puedes elegir si quieres grabar un vídeo, hacer un live o composiciones. En este caso, déjalo en la opción de cámara para tu primer vídeo. Si te fijas, también te aparece la opción de efectos. Haz clic y elige el efecto que quieras usar para tu vídeo, o déjalo en blanco si no te convence ninguno. En primer lugar, verás los efectos que son tendencia en este momento, y al lado a la derecha la opción de cargar. Básicamente es por si quieres subir un vídeo que ya tengas grabado desde tu teléfono. Ahora añade un sonido o música haciendo clic en la parte de arriba de la pantalla. Eso si no quieres grabar un vídeo con tu propia voz. Entramos en la chicha, el menú de la parte derecha de la pantalla donde tienes muchas más opciones: girar la cámara para grabar distintos ángulos, configurar la velocidad del vídeo, añadir filtros, filtros de belleza para embellecer, temporizador para que te dé tiempo a prepararte antes de dar a grabar. Trastea todos los efectos, familiarízate con ellos y elige lo que quieras usar para tu vídeo. Ahora sí, luces, cámara y acción. Llega la hora de grabar. Pulsa en el botón rojo que te aparece en el centro. Tienes que mantenerlo pulsado todo el tiempo hasta agotar el tiempo, o puedes grabarlo por partes. Pulsas, mantienes apretado y grabas. Levantas el dedo del botón y se pausa. Y vuelta a empezar. Puedes grabarlo seguido o ir parando, tú decides. Si lo haces por cortes, puedes ir cambiando la escena, el fondo o incluso tu vestuario. Bueno, cuando termines, pulsa el botón rojo con el check blanco. Así puedes pasar a la siguiente etapa, la producción. Vamos, los retoques finales. Ahora verás que el menú inferior y el de la derecha han cambiado y te muestran más opciones. Desde aquí puedes ajustar los diferentes clips que has grabado, añadir texto, stickers, emojis y transiciones. Incluso puedes poner voz en off o añadir música de fondo. Esta parte es un poco más tediosa dependiendo de si quieres añadir o modificar. Te recomendamos que vayas probando las opciones, pero sin volverte loco. Mejor hecho que perfecto. ¿Ya está? Muy bien. Pulsa en el siguiente. Es el último paso antes de publicar tu primer vídeo. Añade un pie de foto que describa tu vídeo. Usa los hashtags para llegar a más personas y etiqueta a tus amigos. Justo sobre la imagen seleccionada, la opción de portada, y elige el frame que quieres que aparezca cuando el vídeo aparezca en tu perfil de TikTok. También puedes añadir un titular con las opciones de texto que aparecen en el menú inferior. Tú decides. Dale a guardar y configura el resto de opciones. ¿Quién quieres que vea este vídeo? Si se puede o no dejar comentarios, permitir dúos. Llega el gran momento. Dale al botón de publicar y... ¡tatán! Ya tienes tu primer vídeo de TikTok. Como ves, el proceso es sencillo y lleno de posibilidades para crear vídeos profesionales. ¿Alguna duda? Te leemos en los comentarios. ¡Ah! Antes de irte, déjanos un like si te ha gustado, activa la campanita y síguenos. ¡Hasta otra, Metriculer!